Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Siempre empezamos igual y esta vez no va a ser menos. Hemos vuelto una vez más a Gaming Room, tal y como lo ha dicho Borja. Muchas gracias, como siempre, por la muletilla que ponemos al principio. Esta vez, como podéis ver, de una desde la Euskal Encounter. Y no estamos solos, tenemos con nosotros a Chico Gorjón. Buenas tardes. Muy buenas, gracias. Va a ser nuestro experto en retro porque esto es un especial, no es episodio 51, tenéis que esperaros a la cuarta temporada en septiembre, octubre más o menos. Pero sí que tenemos un especial retro aquí desde la Euskal Encounter, además edición 30, bonito numerito. Y ya para juntar ya de paso, 30 años de retro gaming, qué mejor. Efectivamente. ¿Qué tal estás, Chico? Pues muy bien, la verdad. Después de un par de días por aquí, un poquito cansado ya. Pero con ganas, con ganas. Un poquito lo habitual, ¿no? Sí. Pues, ¿qué tenemos para comentar? Eso, lo que hemos dicho, numerito especial de los Euskal Encounter, un poco vuelta a lo normal después de la edición 21 del año pasado, en la que sí que hubo un aforo un poco más reducido. Este año hemos vuelto un poco más a la normalidad. Estamos desde el Opengune, desde el Encounter TV, precisamente este setup precioso que nos han puesto. Y yo te quiero preguntar, chicos, de primera ya directamente, porque al principio he pensado, digo, yo llevo viniendo a la Euskal unos cuantos añitos ya, tampoco muchos, porque yo tampoco tengo muchos, pero unos cuantos añitos. ¿Cuál fue tu primer Euskal Encounter? La 8. La 8, hace 22 años. Ah, correcto. Las primeras, la 8 y la 9 solo de visitante, no pasaba las noches, pero la primera que ya me quedé todas las noches, la 10. Así que unos cuantos añitos ya. Pues mira, ahí la tenéis. La mía creo que fue en su momento, no sabría decirte exactamente, tal vez la 22 puede ser, 22, 23, algo así. Y también lo mismo, los primeros días que se suele venir de visitante. Pues nada, vamos a ir directamente con lo que tenemos el tiempo limitadito. Anchico, cuéntanos, porque a mí me han recomendado de primera mano que vengas tú a hablarnos de retro. Nos lo ha recomendado Sergio de la hora retrona, de Retroacción, que están allá al fondo, que podéis ir a verles también en la zona del Opengune. Un saludo muy fuerte para ellos. Tú cuéntanos, ¿por qué te han recomendado Sergio? Pues primero porque me tiene mucha estima, demasiada, demasiada, pero bueno, la verdad es que, como dice él, llevo en el retro toda la vida. A mí me gusta recordar un momento en especial donde me hice coleccionista, por así decirlo, donde empecé a acumular juegos viejos, de sistemas viejos, y fue con 14 años, que puse un anuncio en el teletexto. Con 14 añitos diciendo, compro ordenadores y consolas antiguas. Y ahí conocí al grupo Lena, los Bach, que hacían un fanzine de MSX. Yo era usuario de MSX por aquel entonces, todavía justo lo soy. Eso te iba a preguntar, a ver qué había por aquel entonces en el tema de gaming. Pues MSX ya estaba a puntito de salir la Play. La Super Nintendo, la Mega Drive eran novedades. Y ya lo dicho, por aquel entonces ya estaba yo acumulando viejos juegos, viejas consolas, ya iba al rastro a buscar ordenadores y estas cosas, así que básicamente toda la vida. Con iniciativa un poco desde pequeñito, ¿no? Que esa es la idea, tal sí, cual. Sí, sí, sí. El MSX, el primer ordenador que tuvimos en casa, llegó en el 88, si no me equivoco, un MSX2. Yo tenía 7 añitos, o sea, desde los 7 añitos metido con el MSX a tope, hasta el día de hoy. Pues mira, me voy a saltar un poco la cronología completa y vamos a hacer un poco el primer contacto que tuviste tú con videojuegos, que es el que nos has comentado ahora, el tema de cuando tenías 7 años con el MSX y demás, a lo que estás haciendo ahora, varios años más tarde. Vale, pues unos cuantos añitos más tarde. Ahora mismo estoy con el canal de YouTube, Las Baldas de Anchico, donde intento enseñar un poco... ¿Seguidle en YouTube? Correcto. Y like. Con el canal intento enseñar un poco la historia de máquinas raras, o sea, que no raras de que tengan un valor especial, sino que a mí me parecen curiosas de enseñar, pues desde consolas viejas de primeros de los años 2000 hasta maquinitas tipo Pong de los años 70. La verdad que el primer vídeo con el que empecé el canal era una maquinita de 1977 tipo Pong. Y la verdad es que todavía me gusta mucho ese primer vídeo. ¿Y cuál es Le lo doy último a todos que has los hecho? Palos. ¿Qué es lo último que has hecho en el canal, entonces? Lo último que he hecho, un vídeo sobre cómo blanquear plásticos. Más que centrarme en cómo blanquear los plásticos, ese vídeo me gustó enseñar el porqué de la química, de por qué se amarillan los plásticos y el porqué de cómo se pueden blanquear. Pues si os hace falta, ahí lo tenéis. Y te quiero preguntar también,
A ver, ¿de dónde sale el nombre del canal? Las Baldas de Anchico. Las Baldas de Anchico, pues soy coleccionista desde hace muchos años, tengo una habitación toda llena de baldas, las Baldas de Anchico. Sentido, tiene mucho sentido. Correcto, no hay que darle muchas vueltas. A lo largo de lo que viene a ser ese punto entre los 7 años con el MSX y sí. lo que viene a ser hoy en día con el canal de YouTube, con todos los avances tecnológicos que hemos tenido y demás, ¿qué tipo de progreso has tenido respecto a videoconsolas tú? Yo que sé, ha sido el clásico de no, soy Team PC Master Race absoluto. Yo tiré más por Sega. O sea, tuve de crío junto con el MSX tuve una Game Gear, luego una Mega Drive con el Mega CD y luego una Saturn. Tuve la Saturn antes que la Play, pero le he dado a todo, La verdad que no me considero un usuario de un sistema en especial, ni siquiera me considero usuario de MSX. Me gusta el Spectrum, me gusta el Commodore, me gusta el Amstrad, tengo de todos y la verdad que me gusta sobre todo descubrir juegos exclusivos de cada plataforma. No me gusta centrarme en lo de siempre, ¿no? La edad de oro de los videojuegos españoles que salían para todos los sistemas, sino que a mí lo que me gusta es descubrir esos pequeños exclusivos que solo están para esas máquinas. Y también Homebrew. Pues me gusta muchísimo el Homebrew. Fíjate que con la lista de exclusivos de PlayStation tienes para largo. Anda, sí, hay unos pocos. Mira, yo ahora fíjate que estoy con el tema de, bueno, estoy un poco pasándome más a PC porque pues ahora tengo, sí. por suerte, un PC un poco más decente, verdaderamente más potente para jugar a los juegos que hoy en día pues sí que pueden exigir más, como pueden ser, yo que sé, Forza Horizon 5, por poner un ejemplo práctico. Pero yo como tal he tenido desde hace varios años una Play 4. Y mi primera consola como tal fue la Play 2, para que te saliera jugando yo al rally sin saber ni lo que era conducir siquiera, pues jugando al... Muy moderna, para mí tal muy cual. Moderna. Pues la Play 2, a eso era lo que te iba precisamente, que yo te quería preguntar, el tema de cuando salieron ya, claro, tú me estabas comentando, de Sega, de hace ya varios años, cuando salieron ya un poco generación de Play, generación de Xbox y demás, ¿qué consolas has tenido tú de esas compañías? Pues la verdad es que intenté tenerlas todas, me refiero. La Saturn me la compré de segunda mano, fue la siguiente consola que pillé después de la Mega Drive y poco después también pillé una Play de segunda mano. Intento probar de todo. Más tarde ya me compré la primera Xbox, la GameCube, la Play 2 un poquito más tarde, pero siempre he intentado probar de todo un poco. Si tuvieses que quedarte con... Es que me ha dicho que eres de Sega, pero no sé, si tuvieses que quedarte con una consola por juegos, ¿con cuál te quedarías? O con una compañía, si quieres, venga, va. ¿Una compañía? Sí, una compañía, yo qué sé, puedes decirme, me gustan más los juegos de Nintendo, me gustan más los juegos de Mira, Play. Mira, pues por nostalgia, hablando desde la nostalgia, Atari. Atari. Atari, yo tuve un Atari 2600 de crío junto con el MSX y la gocé muchísimo con esa consola. Me hizo disfrutar muchísimo. Pero por otro lado, creo que medianamente modernas, la consola que más gusto me ha dado, que más variedad me ha dado, que más he disfrutado, creo que ha sido la Xbox 360. ¿La 360? Sí. ¿Eso de en qué año estamos hablando? Principios de los 2000, me parece 2005 o 2006, por ahí. Cuando con el tema del Kinect y todo el asunto. Un poquito antes. Yo recuerdo ver porque mi tío se la compró un poquito antes que yo. Uh-huh. Y recuerdo ver el Gears of War, quedarme embobado viendo el Gears of War y decir, quiero. O sea, quiero jugar ese juego. Y 15 días después hubo un renove en una tienda, llevé una Xbox antigua y me traje la 360. Mira, ya que lo he mencionado, quiero preguntarte a ver lo que opinas al respecto, porque yo sí que ahí era muy pequeño, tendría 7, 8 años aproximadamente. Cuando se dio el tema del Kinect, que en el momento, claro, era la tecnología más innovadora de todas, claro, había de hoy ya con las VR y demás, ya. Es inimaginable. Pero para la época que era el Kinect, ¿tú qué opinabas de ello? A mí me moló. Yo me lo pillé y tengo buenos recuerdos, sobre todo para fiestas que hacíamos en casa, cumpleaños y tal. Uno de baile, no me acuerdo de cuál era, pero uno de baile le dimos bastante en casa. Y otro de Dragon Ball. De Dragon Ball. Que era hacer los movimientos y todo eso. La verdad que estaba guay. Y coño, el de baile creo que era de Gris. Porque a mi mujer le gusta. Por cierto, un saludo para mi mujer. A mi mujer le encanta Gris, le encanta esa película. Y le pillé el juego y la verdad que lo teníamos por casa. Fíjate que yo estuve probando en el Kinect en su momento una especie de juego de remo de barcas, de caída también, de río, algo así. También. Algo ese, similar. Ese creo que también lo teníamos. Pero no molaba tanto. Ah, y uno de Rabbids.
Uno de Rabbids también había de los Kinect. Los clásicos, la clásica saga, la clasiquísima. Sí, sí, sí. Tengo que preguntarte también, si tuvieses que elegir el mejor mando de todos los tiempos y el peor. Muy fácil, el mejor, el de la Mega Drive de 6 botones, después el de Saturn y el peor. Ahí ya sí que te lo complica un poquito más. El peor es complicado, hay ciertos mandos que son bastante ridículos. Lo fácil sería tirarla por la Jaguar o algo así, pero... ¡Ostras! Es que me ha pillado fuera de juego, ¿eh? Pues mira, yo te voy a comentar que yo creo que a día de hoy, respecto a la evolución que están sufriendo un poco el tema de periféricos de consolas y demás, sin duda el mejor se considera el diseño, no como telemando, sino el diseño de Xbox, sí, a día de hoy. Sí, por cómo es la ergonomía, peso, además, de hoy, cómo están hechos. Y de hecho, los mandos de Play, que hemos tenido pues el DualSense 1, 2, 3, 4 de las primeras 4 Plays, han ido evolucionando de una manera así bastante favorable, pero desde la 2 a la 4, que no tenemos tanta diferencia apenas, que es el tema de quitarle el cable, tal, un poquito más redondeado tal vez, y de repente hemos saltado ya, DualSense, boom, a la cara. Y entonces cuando hemos visto verdaderamente que hasta PlayStation se ha pasado al formato de Xbox. Sí, un poco tal cual. ¿Te han puesto el joystick abajo? Sí, pero es formato de Xbox, el mando es de Xbox. Sí. A pesar de mucha gente, lo siento, para la gente a la que le gusten estas cosas y demás, lo siento. Yo considero algunos mandos de Nintendo, sobre todo de las más antiguas, por el tema de nosotros que somos gamers sabemos lo que es viciar muchas horas seguidas, sí, y coger un mando de este tamaño, creo que era el de la NES, de hecho. Sí. Un mando de este tamañito, tal cual, y tener que jugar así durante 2 horas, pues a lo mejor es un poco matador para la japonesa. Es un poco más pequeño, incluso. Incluso más, claro. Sí, sí, sí. Y fíjate, a riesgo de... llevo gorra de NES, gente. O sea, quiero decir, no es hate, ¿vale? No es hate, llevo gorra de NES. Pero sí que es verdad que lo del mando, a la hora de hacer juegos largos y demás... Personalmente, el de la GameCube... Me parece un mando cojonudo. A mí me parece bestial también, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate. Es muy cómodo en la mano. Fíjate. Y el inalámbrico, para la época en la que salió con el receptor en la GameCube, ese mando es brutal. La batería le dura muchísimo, no tiene vibración, ya, aunque el mando de la GameCube normal tiene vibración. Pero es que es muy, muy bueno el inalámbrico. Realmente sí. O sea, y a día de hoy se ve eso en muchas ocasiones, porque por ejemplo a mí me pasa también con el de la Nintendo 64, que dices, vale, son 3 palos, que dices, vale, para, claro, a la hora de fusionar diferentes juegos y demás está bien pensado, sí, pero no está lo suficientemente bien pensado como para que al jugar uno solo se te haga cómodo de verdad. Sí, pero verdaderamente, el mando de la GameCube, que es de qué año, eso me lo dirás tú. GameCube, 2000 o 2001, creo. Pues el mando de la GameCube a día de hoy se usa para jugar a Super Smash Bros. En la Switch. Correcto, correcto. Que de hecho yo, a mí me dices que me das un mando normal de los Joy-Cons de toda la vida de la Switch, sí, o incluso un mando adaptable de Switch, sí, para jugar al Super Smash Bros. Y te digo que no. O sea, yo al Smash Bros. Solo lo he jugado con mando de GameCube. Y es impresionante, normal, os lo prometo, es que es brutal. Muy bien ese mando. O sea, si vais a jugar al Super Smash Bros., por favor, mando de GameCube. Os lo prometo. Vais a notar la diferencia tal cual. Y he de preguntar, vamos a hacer una cosa, si te parece, pasamos un poquito de sección, ahora que hemos hecho un poquito de repaso y de términos generales y demás, vamos a preguntar al público a ver cuáles han sido su primera consola o su primer juego. Vamos a ir por ronda, elige tú primero, cual quieras. Vale. Elige a una persona, cualquiera, levantad manos, gente, levantad manos. Venga. ¿Cuál ha sido tu primera consola, la primera consola en la que has jugado? La primera consola que he tocado. Tienes micrófono. Muy buenas. Buenas tardes. La primera consola que he tocado, aunque no parezca mentira, fue una PlayStation 1. Una PlayStation 1, tal cual. ¿Qué nos puedes contar tú de la generación de la Play 1? La generación de la Play 1, para mí, tiene uno de los mejores juegos de Konami. Yo soy muy fan de Konami, muy fan. Coleccionista de Konami, con el MSX, me crecí con esa compañía. Y para mí la Play es la consola que mejores juegos de Konami me ha aportado en esa época. Castlevania Symphony of the Night y Metal Gear Solid. Silent Hill. Kojima y sus cosas. Kojima y sus cosas. No soy muy fan de Kojima, yo tampoco. Pero la verdad es que esa consola, en especial con los juegos de Konami, a mí me dejó. Sí, es verdad que hay mucha gente que tiene muy buen recuerdo de PlayStation. También es un poco el peligro, ¿no? Al decir, vale, es la primera generación de una empresa nueva, PlayStation 1 tal cual. Pero buena preparada. Tal cual, literalmente sí. Y también tengo que preguntar sobre el error garrafal que considera mucha gente que cometieron, que fue que lo saltamos de la Play 1 a la Play 2. La Play 2 tuvo un éxito de ventas absoluto y absurdo. O sea, la Play 2 ha sido la consola más vendida del mundo, todavía no se ha superado. Sí. Ese récord, y llegaron a la Play 3 y dijeron, pues nos vamos a flipar, creo que fueron 600-700 pavos de salida. 600 pavos. Pero es que la Play 2 tampoco era mucho más barata, ¿eh?
La Play 2, no, pero la Play 2 sí que se estandarizó en los 500, que es lo que ha costado la 4 y lo que ha costado la 5, como tal. Pero la Play 3 sí que se les fue un poco de las manos el tema de Blu-ray, muy encabezonados con que querían que fuese slotín. Esa era una unidad muy cara. Sí. Y yo creo que por esa época ya se habían mentalizado en el hecho de que tenían que vender las consolas perdiendo dinero. Porque en realidad perdían dinero por cada consola que vendían. Pero ganasen juegos. Pero claro, las licencias de los juegos ya venían de la Play 1, de la Play 2, que la gente estaba loca por publicar en Sony. Entonces les daba igual vender la consola con pérdidas que lo iban a recuperar con los juegos. Yo la verdad que esa mentalidad la empezamos a ver, ya se hacía un poco con la Play 2, pero esa generación de la Play 3 y la Xbox 360 fue muy drástico el tema de venderlo por debajo del precio de fabricación. Sí, 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 el tema de eso. Y le salió bien la política, le salió muy bien. Que de hecho, si no me equivoco, con Play 5 en salida, porque a día de hoy no hay stock, gente, o sea, lo sentimos. Dos años lleva. Tal cual, pero con Play 5 creo que les ha pasado también más o menos lo mismo. Claro, sí. A día de hoy se venden sobre todo Play 5, yo he encontrado en sitios al menos, pero van siempre en packs. No te viene la Play 5 sola, nunca. O sea, tienes Play 5 con dos juegos, con un mando, con cascos de no sé qué. Ahí está, y porque así es la manera que tienen de no perder dinero. Claro. Esa es un poco la gracia. Vamos a preguntarle a otra persona, por ejemplo, ¿cuál ha sido el primer juego que has jugado? Hostia, pues no me acuerdo exactamente cuál es el primer juego, pero sí que me acuerdo que de muy niño jugaba al GTA San Andreas. El primer juego que me he pasado, aunque parezca mentira, era un juego de Hello Kitty. Oye, variedad por todas partes, me gusta. God of War, Wolfgate Kachi 3, con mi hermano. Como tal, saga GTA entonces. La primera, por decirlo de alguna manera, por marcar. Tenía la trilogía, pero jugaba sobre todo a San Andreas. GTA San Andreas, ¿en qué año nos colocamos con eso? Porque eso sí que... Yo el primer y único GTA que he tocado ha sido el 5. Finales del 2000. Finales del 2000. De los 90. Finales de los 90, puede ser. Porque podría ser. Mira, mientras tú me vas contando... No, de la Play 2. Tiene que ser de la Play 2. Principios de los 2000. Vamos a buscarlo y mira si salimos un poquito. Sí, porque para la Play 1 sí salió el GTA 2004. 1. ¿2004? 26 de octubre de 2004. Yo no tenía ni un año. Para que os hagáis la idea de cómo es el planteamiento. Mira, precisamente el GTA es una muy buena opción porque así podemos un poco explorar lo que viene a ser la evolución de la saga, ¿no? A fin de cuentas que hemos tenido, entre los San Andreas, Vice City y similares, que honestamente no me sé todos los títulos, cuando hemos ido pasando desde esa perspectiva que a mí se me hacía súper nostálgica y no lo he jugado nunca y no sé por qué, me recordaba algo. El 1 y esa el 2. Perspectiva de 2D, sí. Tal cual, de saltar directamente, luego ya el 3, el 4. Sí. Que el San Andreas sí que es verdad que ha sido uno de los más memorables, sin duda. Y luego ya el 5 y al 6, el GTA 6, son los padres, gente. Entonces, ¿qué nos puedes contar de la evolución que ha tenido GTA, sobre todo eso, en la zona más de los antiguos? Pues la verdad sí que se notó mucho entre la Play 1 y la Play 2, ese salto al 3D y tal. Pero yo realmente no he notado tanta evolución en los sandbox, en los mundos abiertos, desde esos primeros de los 2000 hasta ahora. Siempre es más grande, siempre se ve más lejos, siempre son más definidos los detalles. Y aún así nadie te quita que cuando estés pasando por una zona de carga de repente te tropea 20 FPS, cual, nadie te lo quita, cual, nadie te lo quita. Entonces, para mí no han evolucionado tanto esos juegos. Sin embargo, sí que se han abierto un poco más, a mi entender, a otras sagas. Por ejemplo, en Zelda, el Zelda Breath of the Wild es un GTA. Es un mundo abierto. Sí, a fin de cuentas, sí, claro. Desde mi punto de vista, yo no soy un especialista en ese tipo de juegos, pero sí que me ha gustado el hecho de que muchas sagas han ido abriéndose a esos mundos abiertos y creo que ha sido gracias a esos primeros GTAs y a esos primeros juegos de mundo abierto. Y me parece muy positivo. Sí que es verdad también que depende un poco del género, porque en ese sentido no muchos han tenido, por decirlo de alguna manera, el atreverse a meterse a un mundo abierto, un sandbox tal. Pero, por ejemplo, todo Cristo ha creado un Battle Royale. Dejad de hacer Battle Royales, por favor, que no, que ya, que está quemada la industria, ya vale. Entonces, ¿algún día veremos Zelda Battle Royale? Esperemos que no. Oye, a mí me ha gustado mucho el Tetris 99, ¿eh? Hombre, pero es que es Tetris, es diferente, Battle Royale, es diferente. Tetris, buenísimo, cojones. Sí, pero no es el mitiquísimo Battle Royale shooter de cajón, tal cual. No. Hay que decir también una cosa marcada también, es el tema de los sandbox. No sé en cuándo empezaron los sandbox ni con qué, pero sin duda, si marcamos sandbox, lo que se le viene a la gente a la cabeza es Minecraft, hay que decirlo, es como es.
es como es. Que Minecraft, si no me equivoco, creo que tiene, y esto me vas a corregir tú, tiene una longitud tan absurda de mapa que tendrías que estar caminando como no sé cuántos días en la vida real. El otro día leí una noticia de que un chaval había conseguido llegar al final del mundo, mapa, 426 días andando. Un año y medio. Así, andando, tirando para adelante. Tal cual, ¿eh? Absolutamente. Sí. Pues mira, vamos a hacer otra pregunta de público, por ejemplo. Vale, acabo de elegir, a la primera. Quiero preguntarte, ¿cuál es la primera consola que has jugado, o sea, en la que has jugado, perdón, y por qué? Igual la respuesta no es tan carismática como uno se pensaría. La primera consola con la que yo jugué fue una Sega Dreamcast. La Dreamcast, mira, de la tuya, ¿sabes? Y porque en Cuba no se conseguía la consola que uno quería, sino la que se podía conseguir. Yeah. Normal. Mira, nos vale también para sacar el gaming, cómo se ha ido expandiendo también. Por el mundo. Si nos ponemos sobre todo en tema hispanohablante, por eso de alguna manera, tanto España como Latinoamérica en ese sentido. Sí. Pero sí, ¿cómo fue el tema también, por ejemplo, ya que estamos hablando de Sega? Sega, si no me equivoco, corregidme, por favor, es de Japón. Correcto. Correcto, sí. De Japón. ¿Cómo se fue expandiendo Sega respecto a América, sí, Europa? Sega en especial tuvo una historieta bastante curiosa con Estados Unidos y con Europa. Realmente en Europa funcionó bastante mejor que en Japón. Es así, o sea, en Japón salieron a la vez un primer modelo de la Master System, que no era la Master System como tal, sino que era compatible, salió junto con la Famicom, junto con la, sí, Nintendo. Pero allí la Nintendo arrasó. Ya. Pero sin embargo, Sega en Europa funcionó realmente bien con la Master System. ¿Puede que sea porque en Japón el mercado estuvo saturado, estuvo lleno bastante antes? No. En Japón tuvieron una cultura de videojuegos muy sana desde los años 70. O sea, no nacieron los videojuegos en Japón con la Nintendo. En los años 70 ya se había distribuido en Japón la Atari 2600, la distribuyó Bandai. Sí. Ya había juegos tipo Pong, o sea, les gustaban los videojuegos. Tenían a Bandai, tenían a Epoch, tenían a otra gente haciendo consolas. No sufrieron el crash que sí se vio en Estados Unidos con Atari, pero lo del crash americano fue más cosa de Atari, porque en realidad allí no había Nintendo como tal. Nintendo empezó a vender la consola allí a mediados de los 80, 86 creo que fue. Entonces ese crash lo vivió Atari y porque se lo buscaron ellos mismos, básicamente. Unas cuantas decisiones muy mal tomadas, pero lo que te decía de Sega es que pasó una cosa curiosa con Sega, y es que Japón y Estados Unidos, digamos que eran independientes. Sí. Podían tener sus propias ideas en Estados Unidos y sus propias ideas en Japón. De hecho, Estados Unidos tiene consolas exclusivas, como la NOMA, que es la Mega Drive portátil, que no ha llegado a salir en Japón. En Japón, sin embargo, salió la Mega Jet, que es una Mega Drive portátil también, pero sin pantalla. Esa estaba pensada para aviones. Entonces, las políticas de Sega fueron... Me acabas de recordar a la Xbox Series S con su implementación de pantalla tal, ¿no?, cual, ¿eh? Pero sí, tal, sí, cual. Sí. Y la verdad es que en ese aspecto Sega siempre fue un poco dar de comer aparte. Nintendo, por ejemplo, su primera opción para entrar en Estados Unidos era Atari. Les preguntaron a ellos a ver si distribuían la consola en Estados Unidos. Y ahora mismo no me acuerdo si fue Nintendo quien dijo que no y decidieron ellos, o si fue Atari la que dijo que no le interesaba. Pero imagínate que Atari les dice que sí, que distribuyen ellos la consola. Ya. Yeah. Hubiese sido una cosa curiosa. Ya. Yeah. Y no sé, ¿qué más contarte al respecto? Pues mira, yo tengo una anécdotita que me acaba de recordar, a contarte cuando has mencionado lo del Pong. Y es que yo jugaba al Pong, en su momento lo busqué para dispositivos móviles, planteate hace cosa de 5 o 6 años. Sí. No había mucha cosa, hay que decirlo, la, sí, cosa era muy básica. Y tuve, gracias a Retroacción, precisamente, la oportunidad de jugar al Pong aquí en Euskal Encounter, pero ojo, cuidado, no en una videoconsola. Yo jugué al Pong en una máquina de hospital de estas, de las que había... ¿Un osciloscopio? Eso, que nunca me acuerdo el nombre, osciloscopio. Pues lo jugué con las ruletitas del osciloscopio, sí, tal cual, sí, y yo estaba maravillado. Ahí pero maravillado. O sea, ¿un osciloscopio de esos nacieron los videojuegos como tal? Una máquina que pesaría, te puedo decir, 50 kilos y me quedo corto. Sí. Con dos ruletitas para jugar al Pong. Yo estaba maravillado. O sea, fue impresionante. Así que quiero lanzarte a ti la pregunta de... ¿Has jugado alguna vez a un videojuego que no sea una videoconsola? Y me vale también que me digas, he jugado al Doom en un test de embarazo, porque eso existe. Ah, bueno, claro, sí. Sí, hombre. A ver, ¿cómo...? Déjame pensar. Pero videojuegos en algo que no sea una consola. ¿Coño, en una impresora?
en una impresora. Sí, el Doom. El Doom. El Doom, en una impresora. Ya está, gente, otro para la lista, otro para la lista, otro sitio en el que se puede jugar al Doom. Y no jugarlo, pero cuando estuve currando hace años en un distribuidor de informática, teníamos una cámara Kodak, si no me equivoco, juraría que era Kodak, ahí también le instalamos el Doom. El Doom, esto es impresionante. La verdad que el Doom, siendo código abierto desde hace tantos años, ya, no, sí, ha ayudado bastante a que se porte a un montón de sistemas. De hecho, diferentes. El Doom hizo Netflix hace tiempo un documental cuyo nombre no me acuerdo, de cosa de 6 episodios, una miniserie o algo que a mí me encantó personalmente, que hablamos de ello de hecho en el podcast hace unos cuantos episodios, que hacían un poco el repaso de lo que había sido el retro y la historia de los videojuegos, de dónde salía. Y que salió eso, el Doom cuando salió en el 93. 93, mira, justo clavado. El Doom cuando salió, que la gente se lo descargaba en los disquetitos y tal, sí. Y luego reproducía y veías eso con esos ratones de triple tecla, sí. Los monitores color crema clásicos preciosos. Y que el juego se distribuía por correos. Tal cual, eso es. Es que no había internet. Los disquetes metidos en sobres que te llegaban a casa. Claro. Que son la suscripción de Game Pass de hoy en día, era gente, te llegaban a casa los disquetitos metidos en sobres. Sí. Que, absolutamente brutal. Y ahora quiero hacer la lista porque quiero hacerla y si has visto alguna cosa extraña más, tienes que contármela. Yo he visto, el Doom se puede jugar en un test de embarazo, en una calculadora potenciada por 200 patatas, no es una broma, sí. En la BIOS de un ordenador, ya no hace falta sistema Correcto. Operativo, gente. ¿Y qué más he visto? ¿Alguna más sí que había visto? En un robot de cocina. En un robot de cocina, sí, pero eso me parece más lógico. Luego, os diría nevera inteligente, pero es que en una nevera inteligente puedes jugar hasta el Clash Royale, no vale ya eso. O sea, está demasiado avanzado. Tú me has hecho una Kodak y una impresora. ¿Una impresora? ¿Qué más raro has visto tú algo así? El Doom sobre todo, porque el Doom el clásico, sobre todo, es sí. el clásico. Tengo un soldador, porque a mí también me mola reparar movidas. Bueno, hay que buscarse las patatas para... Hay que buscarse las castañas, sí, tal cual. Pues tengo un soldador con el Tetris. Ahí estaba cambiando de género, pero está muy guay, está muy guay. Pues mira, vamos a aprovechar así este tema para lanzarle al público otra vez qué ha sido lo más raro que habéis escuchado de en tal sitio se puede jugar tal videojuego. Supongo que será el Doom, pero... Si alguien ha escuchado algo, es bienvenida la respuesta de vuestra mano. ¿Nadie? ¿No? Hablo. Tenemos. Epi. No. Ahora. Sí, vale. Perfecto. Mira, pues yo lo más raro que he escuchado ha sido el Super Mario 64 en un navegador, por ejemplo. O sea, ¿en un navegador? Que lo del Doom y tal está muy bien, pero como a mí... Hola, ¿qué tal? Soy Íñigo, técnico de sonido normalmente en este programa. Como a mí me afectó mucho el Super Mario 64... Lo sabemos. Fue la de, hostia, y esto corre en un ordenador actual, solo en el navegador con, yo qué sé, 16 megas de RAM que está consumiendo. Pues sí, y ahí ya se me partieron los esquemas de todo. ¿Y Salva quiere hablar? Tenemos otra respuesta. Yo he visto a una persona hace años jugar a Pokémon Rojo o Azul, a los primeros Pokémon, en Minecraft. ¿Jugar a Pokémon en Minecraft? Sí. ¡Ostras! ¿Cómo? Yo he visto ¿Correcto? Yo he visto emuladores hechos en Minecraft. Un emulador de Atari 2600. ¿Pero eso cómo? O sea, ¿te refieres construyendo Minecraft? Sí, sí. ¿Correcto? Programado con piedras. Porque hay un tipo de pieza en Minecraft que es como un transistor. Es literalmente igual que un transistor. Entonces, hay un colgado que se ha programado un emulador de Atari 2600 en Minecraft. A mí eso me deja loquísimo Dios. De la cabeza, loquísimo. Sí, yo en su momento lo que vi, y es la mayor idea de ella que he visto, es un pavo que consiguió hacer una calculadora en Minecraft como tal, sí. con Redstone y esas cosas, pero que veías el dispositivo y era absurdamente grande. Entonces, si para hacer una calculadora ha necesitado un tamaño aproximado, y no me estoy flipando, de 2.000 bloques por 2.000 bloques... No, esto era una barbaridad. No. Y te puedes imaginar que no iba fluido. Ya. Pero estabas viendo el juego cómo se generaba en una pantalla. O sea, Dios. El tío se programó la pantalla, la memoria... Toda la lógica del hardware con el puto Minecraft. Tal a mí cual. Eso me dejó boquiabierto. Tal cual. Pues fíjate, ya que hemos comentado lo que ha comentado Íñigo del navegador, me está recordando esto a la época del Adobe Flash. Sí. La época del Adobe Flash y el Adobe Flash Player, que a día de hoy nada funciona con el Adobe Flash Player y hemos perdido joyitas, joyas. Hay algunas páginas que se están dedicando a recopilar todos esos antiguos juegos. Y bueno, se pueden ejecutar de cierta manera, hay emuladores de Flash que te permiten jugar a esos juegos, pero la verdad es que hubo cosas muy chulas. Yo que he sido de la infancia de minijuegos Thrib, de toda la vida, ahí está, o sea, en la infancia de los niños de mi edad, bueno, niños, en fin,
Quería preguntarte el tema de Adobe, porque fíjate, en el Gaming Room 050, que ha sido el último que hemos hecho, el de final de temporada, estuvimos hablando con Alex Risco, si nos está escuchando, un saludo para él. ¿Qué nos comentó eso a la época de Flash? Con Alex Risco, perdón, y con Nacho Rodríguez también, desarrollador de Mr. Q. ¿Qué nos comentaron eso? Porque Nacho es animador 2D. Y nos comentó el tema de Adobe Flash, que se había hecho una especie de, no sé cómo era, un plugin para navegador, para poder sustituirlo y para poder verdaderamente seguir jugando y para no perder esas joyas. Mientras podías eso, pues conseguir replicarlo, descargarlo de alguna manera, conseguirlo compatible con otra cosa, mientras tanto poder seguir utilizándolo. Sí. ¿Qué digo yo? O sea, gracias, la gente de mi generación os lo agradece, gente que cubráis en ello. Hay gente que se dedica a preservar todo el tema de videojuegos antiguos. La historia de los videojuegos está siendo cada vez más amplia y hay que guardarla, verdaderamente. Sí, y gracias a Dios hay gente que se dedica a ello y que hace muy, muy buen trabajo. La gente de Retroacción hace un trabajo de divulgación total. Tal cual, un saludo. Y fíjate que tenemos también sitios en España, no conozco muchos, hay que decirlo, creo que hay uno en Galicia, un museo, sí. Y yo conozco, lo que conozco de primera mano, que es de Game Elch, que fue el que me lo dio a conocer, vaya. El Museo de Arcade Vintage en Almería, creo que está. ¿Almería o en Valencia? En Ibi, puede ser. Sí, de hecho. Desde aquí aprovecho a saludar a un amigo que tengo en Ibi. Vive a dos puertas del museo. Tal cual, pues ahí lo tenéis. Os recomendamos, entiendo que es de ambas partes, ir porque realmente no tiene desperdicio. Sí. Y de hecho los premios al Postgaming se hacen cada año ahí. A lo mejor este año podemos ir, o a lo mejor vamos a rezar. Quiero comentar también otra cosa, ya que seguimos con el retro, que lo tengo aquí apuntadito, que es la guerra de consolas hoy en día es bastante omnipresente. Intentamos ignorarla, pero la gente que quiere meterle tralla sigue estando. Entonces, ¿el PlayStation Xbox es el nuevo Sega Nintendo? Yo creo que no ha dejado de haber en ningún momento guerra de consolas como tal. O sea, ya sea Nintendo Sega, ya sea Sony Nintendo, ya sea Microsoft Sony. Siempre ha habido gente pegándose por lo que a mí me parecen tonterías. Porque al final, todos los sistemas son un asco y maravillosos a la vez. O sea, cada uno tiene sus grandes juegos y a mí, sinceramente, me parece una auténtica chorrada pegarse por esas cosas. Pero también es verdad que con las redes sociales y con todo esto, mucho más fácil. La facilidad que tenemos de poner un tuit a parir, es un poco... Da igual que tengamos 20... o 40. Seguimos discutiendo por auténticas tonterías en las redes sociales. Tal cual. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, al final lo suyo es tener una de cada. Es lo que dices tú. Y en esto sí que me gustaría remarcar, que es el tema de la cultura se expande con la diversidad. No monopolicemos, gente, por favor. Por favor. Microsoft, te calmas. Y precisamente, hablando de eso, del tema de Microsoft también. Escuchábamos en su momento hace meses que PlayStation y sus exclusivos de PlayStation eran sagrados, como las vacas en India, sagrados, y que no iban a crear un servicio de suscripción porque no les salía rentable. Y ahora de repente cosa ya que lo han tienes. Hecho hace un mes. Y a mí me da ansia no poder jugar porque no estoy suscrito, pero quiero jugar al Stray, al nuevo juego del gatete. El jueguito del gato, gente, el jueguito del gato. No tengo la Play 5, la Play 4 la tengo sin suscripción. Pues igual me tengo que actualizar y pillármelo, porque no va a salir en físico para la Play 4. A mí me gusta comprar los juegos en físico. ¿A quién no le gusta comprar los juegos en físico? Por favor, manos arriba, ¿a quién le gustan los juegos en físico? Por favor. Tenemos un compañero en la audiencia que no está de acuerdo con nosotros. ¿Por qué no quiere los juegos en físico, Salvador 29? Espera, te llega el micro, no te preocupes. ¿Por qué no quieres juegos en físico? Porque ocupan espacio físico. ¿Y qué problema hombre, hay? Precisamente juegos físicos se llaman para eso están las faldas. A ver, si quieres, si eres coleccionista, tiene todo el sentido del mundo que tengas juegos en físico. Claro que los tiene, pero si eres una persona que no tiene mucho espacio en casa o que no se dedica a coleccionar videojuegos... Es comprensible. Sí. Pues tú lo que quieres es tener esos juegos en datos, no en un jodido disco que se te puede dañar. También te voy a decir una cosa, que es el tema de depende del qué. O sea, ejemplo práctico. A día de hoy con Steam, Epic Games, todo, podemos tener todos los juegos en todas partes y nos da igual. Pero en Play y demás es mucho más complicado. Es decir, tú tienes una Play 4, por poner ejemplo, que es mi caso,
y con esa Play 4 tú tienes tus jueguitos ahí. Que los quieres migrar a otra Play es bastante complicado. Dejas de tenerlos en la Play 4. Correcto. Dejas de tenerlos en una para migrarlos a otra, no sé qué. Y aparte, no sé muy bien cómo funciona el sistema de cuentas, no lo he probado nunca y no quiero hacerlo. En ese aspecto creo que Microsoft lo ha hecho mejor. Sí. Porque tú puedes tener un juego comprado desde la 360 y migrarlo a Xbox One. Lo tienes comprado en el digital y a menos que haya pasado alguna paranoia con las licencias, te compras la Xbox One Series X y como sí. sea compatible, ¡pum!, te sale ahí. Pero, maravilloso. Insisto, también os digo otra cosa. Juegos, vamos a decir, mainstream o un poco más normalitos, pues tampoco me exige demasiado. Ejemplo práctico, una amiga precisamente, un saludo a Paola si nos está escuchando, se ha comprado el Stray para Steam, sí. día 1, precomprado, porque le gusta el juego del Stray, porque quiere jugar al gatito. Pero la cuestión es, yo tengo, por ejemplo, el Horizon Zero Dawn, que le tengo muchísimo cariño en físico porque me vino con la Play 4. Y si pudiese conseguirle una Steelcase, se la pillaría. Porque las Steelcase están, y de hecho creo que tenemos en la audiencia a el señor de las Steelcase con el Skyward Sword HD, que creo que la tiene con Steelcase, si no me equivoco. De hecho, porque, dato curioso, yo he jugado a ese juego que es suyo, de hecho. Dato curioso. Entonces, también es el tema de las Steelcase, de lo que ocupan. ¿Tú eres fan de las Steelcase o eres más de, no, la carcasita de plástico y tira para adelante? Sí. ¿Te quedas más con la carcasita? Yo creo que no tengo ni una puñetera edición especial, ni Steel, ni nada. No, la verdad es que no me llama en absoluto para nada. Pero también te digo que hace muchos años que ya no compro juegos de día 1, ni de coleccionista, ni nada. El último juego que compré día 1 fue el Alien Isolation. Y estamos hablando que tendrá 8 hace tiempo, sí, 8 o 9 años tendrá tiempo, ya. Hace bastante tiempo. Es que hay tanto, sale todos los meses, tanto y me gusta todo. Entonces, no puede ser. Entonces, teniendo cosas pendientes, voy a estar reservar juego día. Ya. No, claro, la verdad claro, es que sí. Tampoco no me puede la ansia en ese aspecto. Comprensible. Además que, insisto, hoy en día entre las plataformas como Steam, como Epic, además dan juegos gratis cada X tiempo, no sé qué, Epic cambian cada jueves a las 5 de la tarde. O sea, ese tipo de cositas, pues como que marca un poco, ¿no? Es decir, ya, ejemplo práctico, yo tengo en la biblioteca de Epic ahora mismo, no me estoy flipando, 225 juegos. No he pagado por ni uno solo de ellos. O sea, esa es un poco la gracia. Como yo en Steam, entre Humble Bundle, entre tal, no sé qué. Tal pues, cual. De repente tienes 500 juegos ahí. Tal cual. Y no juegas nunca. Yo por lo menos habré jugado a 3. Al Papers, Please, al VVVVV y a poco más, macho. Acumulación es Diógenes sí. digital. Un poco, literalmente sí. Eso, quedaos con ese término porque existe. Y quiero hacerte una preguntita también del tema de, hemos estado hablando de retro, y obviamente es muy lógico que ha ido evolucionando la tecnología y los videojuegos al mismo sí. tiempo para hoy en día darnos cosas como las VR, como cosas muy, sí. muy avanzadas. Pero, ¿qué tecnología conoces tú que existiese en los 90, los 2000, y que a día de hoy se mantenga porque no existe nada mejor barra no se ha creado nada mejor? ¿Existe algo así a día de hoy? ¿O se ha ido todo y se ha sustituido por cosas nuevas? Algo que se usase en los 90... 90, 2000, algo antiguo que diga se mantiene. Las primeras gafas 3D estuvieron en Master System y en la Nintendo. O sea, las dos consolas tienen gafas. La de Master System se llegó a vender en Europa. Las de Nintendo no salieron de Japón. Pero ya por aquel entonces ya estaban todos emperrados con hacer juegos en 3D. Y ha ido evolucionando y han pasado 35 años y seguimos haciendo puñeteras gafas 3D. La verdad es que eso es lo que más tengo localizado de por ejemplo, los juegos de pistolitas. Fíjate que he ido hace... Los típicos juegos de pistolitas. He ido hace unas horas a Retroacción, ahí tenías la mítica pistolita apuntada a la pantalla que nunca he entendido bien cómo detecta, cómo funciona, pero me parece brutal. Sí, pues... Los primeros juegos de pistola son de 1977. Estamos hablando de 44 años, 45. Mucho, básicamente mucho, sí, sí, sí. sí. Y luego, para remarcar también el tema, ya que has comentado los pistolitos, me ha recordado a los salones arcade. Sí. Los salones arcade con sus máquinas, torres enormes, que tengo una nostalgia brutal de ir a un sitio así. Y de Yo tengo tipo... una en mi casa. Ah, bueno. Gente pro, es lo que hay. Luego están también los emuladores y demás. Que, sí. Borja Arbosa, un saludito para Borja Arbosa desde aquí, tiene también una Elke, pero la ha hecho emulada. Es decir, tiene como tal lo que viene a ser la estructura, sí. que está construida, y luego tiene con pantallita y con el emulador dentro, con el emulador dentro puesto, que es verdaderamente una muy buena manera de un poco retrotraerte, pero estando actualizado a día de hoy, por si yo que sé, la quieres cambiar luego, lo sí. que sea, también es verdad. Me ha recordado a los juegos de pistolitas de apuntar pantalla,
y me has recordado también a los juegos de baile en los que la barra, por motivos que desconozco, está detrás y te tienes que agarrar así. Claro. Tal cual, claro. Para ese tipo de para juegos. Para que no se te hiciese un nudo en los pies. Ahí está. Porque te pones como loco. Esa época fue chula. Todos los juegos que sacó Konami, todos los juegos musicales que salieron de guitarra, batería, piano, de DJ. A mí esa época me gustó mucho. Yo fui muy fanático del Beatmania, del primer juego de Konami con teclado y de mezclar y tal. Tengo el mando todavía y el juego. Y lo tengo también para Game Boy, que también salió un adaptadorcito para Game Boy. Y esos juegos a mí me gustaron muchísimo. Luego se le fue la olla, hubo una sobreexplotación de juegos musicales brutal. Pero te digo una cosa, en Japón a día de hoy sigue siendo un género muy, muy explotado. De hecho, ya ves que para la Switch tenemos el Taiko, el del tambor. Sí, sí, de hecho lo he visto que está en la zona de arena. Ese juego mola un pegote, mola un montón. Tal cual. Y te quería comentar también el tema este, es que ya no me acuerdo ni de cómo se llamaban, los sitios esos en los... No me acuerdo, lo siento. Los sitios a los que ibas a alquilar juegos. Los videoclubs, perdón, sí. Los echas de menos también, porque claro, a día de hoy eso ya no existe. A día de hoy lo que existe es cómprate el juego, lo pruebas, lo devuelves. Mira, o sea, en los 80 había 20 y tantos videoclubs aquí en Baracaldo. Ahora queda uno. El más mítico de todos, que ha estado abierto 45 años, ha cerrado hace poco. Un amigo mío tuvo un videoclub también durante 10 años. Y la verdad es que sí, la verdad es que alquilar videojuegos el fin de semana era de puta madre, porque no te tenías que gastar los 6.000 o 7.000 pelas que costaba el juego y le dabas caña para pasártelos el fin de semana. Igual. Y la verdad es que estaba guay. ¿Echar de menos? Hoy en día hay otras opciones. Ya sea el Game Pass, ya sea el Plus, ya sea... Claro, sí. Opciones que permiten, por el mismo precio, alquilar no uno, sino 400 juegos. Eso es. Claro. Entonces, sí. No se les echa mucho de menos. También es verdad. Y te quiero preguntar. A mí me dan nostalgia, eso sí. Hombre, nostalgia, sí, como para. El retro es pura nostalgia. Como para no, o sea, quiero decir. Y te quiero preguntar también por el tema de. Nuevas tecnologías, pero me explico. Hemos mencionado VR varias veces, que es realidad virtual, pero no se limita a ello. Tenemos realidad virtual, que es VR, tenemos realidad aumentada, ejemplo práctico Pokémon Go, que es AR. Tenemos, y esto lo he descubierto yo ahora mismo, el Mixed Reality, realidad mixta, que no sé qué es. Y luego tenemos el realidad extendida también, el XR. Allá me pierdo. Pues fíjate, las VR las conocemos todos. Las gafitas con tus manditos y para adelante. Realidad aumentada en dispositivos móviles y demás, un poco un mix entre ambos, tipo Pokémon Go. Y el XR, que lo descubrí yo hace relativamente poco, hace un par de meses, plantéate, que esto es algo que yo he querido toda la vida, esa mítica utopía de un cubito, que tú llevas un cubito en las películas de hace años ya de tecnología, te llevas un cubito que tenía como un triangulito arriba, yo qué sé, ahora lo ponías y te hacía en display, en holograma, una pantalla de ordenador, uh-huh, que había en películas, series, sí, y demás. Pues imagínate eso, pero con unas gafas. Mola. Tienes como tipo unas gafas y tienes una pantalla delante. Como el HoloLens de Microsoft, ¿puede ser? Puede ser. No conozco HoloLens, pero sí puede ser. Eso es como unas gafas VR, pero se adaptan a lo que estás viendo. Sí, y más te permiten crear mientras estás viendo la realidad con lo generado. Pero la cuestión es que no es como integrado y detección, sino que es, si, supongo que tú tienes ahí esa pantalla, uh-huh, pues en vez de tener la pantalla no hay nada y tú te pones las gafas y ves esa pantalla en ese sitio. Es decir, si muevo hacia allí, la pantalla sigue. Entiendo. Para poder jugar sin que haya algo delante. Una mezcla de realidad virtual con realidad aumentada. Podría ser. Sí. Yo lo vi en su momento y dije, o sea, tiene pintaza de estar brutal, pero hasta que lo optimicen va a estar gracioso, ¿eh? También te lo digo. El VR le ha costado 25 años. 25 Dios. Años desde... Mira, cuando abrió PortAventura, sí, fue el primer sitio donde yo he visto unas gafas VR. Cuando había las atracciones con sus... Era rústico, era muy rústico. Te metías en el cochecito aquel y es como el Trackmania. El Trackmania a día de hoy, ¿cómo se llama el juego este de coches que es jugar a fútbol con coches? El Rocket League. Pues el juego era en ese plan. Tú te ponías las gafas y era contra otro jugador, llevabas un coche y tenías que meter la pelota en su... ¿Cuál? Coño, pero funcionaba a 5 fotogramas por segundo, eran polígonos, era muchísimo polígonos simple, tipo Lara Croft del Tomb Raider, del primer Tomb Raider. Sin texturas, eran sin texturizar todavía. Sí, era duro, o sea, hasta lo que hemos visto hoy en día de cómo funciona el VR, hasta el Lightsaber, ha pasado muchísimo tiempo, ¿eh? Joder que sí. Y luego a lo mejor me vas a tener que explicar los términos de, si es que conoces, de realidad mixta y realidad extendida, porque ahí ya sí que me he perdido muchísimo. Yo de cosas modernas estoy muy perdido, ya me estoy haciendo muy mayor, tío. Me quedo para atrás, ya tarjetas gráficas y todas estas cosas, yo estoy perdidísimo.
Oye, hablando de tarjetas gráficas, os recomiendo daros una vuelta mirando torres por la Euskal, porque hay verdaderas obras de arte. O sea, sí, honestamente, hay verdaderas obras de arte. Y eso, pues sí que es verdad que en realidad me estoy grabando este año, así que también me pierdo muchísimo. El Pokémon GO salió creo que fue en 2016. Eso es el primer y único contacto que he tenido con la realidad aumentada. Porque el resto que está arriba, entre el Harry Potter, creo que era Wizards Unite, que era también el realidad aumentada, que, spoiler, cerró porque no salía bien. Lo único que conozco también es por Íñigo, precisamente de Técnico Sonido, el Ingress Prime. Hasta ahí, se acabó. La realidad aumentada yo creo que todavía le pueden dar bastante boost. Se usa, sí, en muchos sitios implementado de manera en la que no lo parece, sí, así que es verdad, pero realmente yo creo que todavía queda bastante boost. Sí, o sea, relativamente nuevo. Yo creo que le necesita todavía un poco de potencia a los dispositivos, porque a día de hoy te pueden hacer un muñequito como el Pokémon GO, claro, lo pueden integrar en un... Porque es un modelo 3D simple en una cámara puesta encima, o sea, se pero acabó. Para llegar a darle uso real, yo creo que todavía le queda un poco de tiempo. Google Maps, por ejemplo, a día de hoy te permite navegar según estás con el móvil, pues te pone dónde están las tiendas, dónde está el metro, eso a mí me parece brutal, porque tiene una utilidad real. Sí. En el tema de los videojuegos, pues si siguen por ahí, por el camino del Pokémon GO, puede estar guay, pero si nos fijamos, es que el Niantic, los de Pokémon GO, sí, no están dando con nada nuevo. No. Han pillado el filón, está guay, pero creo que es un campo que va a ser muy difícil innovar. Yo creo que lo que pasa es que no le están dando verdaderamente una evolución al formato. Es decir, están evolucionando lo que es el Pokémon GO, sí, pero no están haciendo evolucionar la realidad aumentada. O sea, la realidad aumentada la han estancado y han dicho, mira, esta es la opción, se acabó, hasta aquí sí, te quedas. Entonces, un poco la gracia. Y volviendo un poco ya, quitándonos de modelo, volviendo un poco al retro, ¿tú crees que en algún momento volverá, es que creo que no puede llegar a considerarse un bombazo, pero volverá aquella moda, porque al fin de cuentas creo que en su momento fue una moda, de que los videojuegos retro y demás, como consolas PlayStation 1 y demás, de repente volvieron a venderse, tipo, no, si pack de PlayStation 1 con no sé cuántos juegos tal, ahora a lo mejor un par de años, tres años, que dijeron, no, de repente el retro es un bombazo? Porque el vintage de repente Mini, pega fuerte. Super Nintendo Mini, Mega Drive Mini, les dio el siroco a todos. Tal cual. Se pusieron a fabricar consolas como locos y ahora las están liquidando. Esa es la gracia, a eso es a lo que te voy, que va un poco por modas. Entonces, ¿crees que en algún momento habrá algo que digas, coño, o a partir de determinado año que digas, vale, a partir de aquí ya, porque todos sabemos cómo funciona el tema de los videojuegos, sí, que es un videojuego tiene muchísimo valor según sale, luego va cayendo hasta llegar casi a nulos en el momento en el que los juegos de la Wii cuestan 50 céntimos, y entonces de repente es cuando, ah, no, es que esto es vintage. ¡Boom! Precio original. Va, es que yo soy coleccionista, entonces se ve de todo. Tú puedes ver un juego realmente raro del que se vendieron 500 unidades y realmente raro y realmente vale mucho dinero. Y luego puedes ver un juego de común, como el Sonic de la Mega Drive, que hay millones, sí, por ahí, y aún así la gente pide un dineral por ello. Yeah. Entonces, hay ciertos intereses por parte de gente, de coleccionistas muy grandes, que quieren que esas cosas valgan mucho dinero. Yo no me considero un coleccionista grande, pero por mí eso se puede pegar el mayor ostión del mundo, porque yo quiero comprar. Claro. Pero claro, no me voy a gastar un dineral, no me voy a gastar 500 euros en un juego que quiero. Que son 500 euros, estamos locos. O sea, para mí siguen siendo cacharros viejos, plástico viejo y cartón húmedo. O sea, vamos a poder jugar a esos juegos en el emulador. Gracias a Dios vivimos en un mundo en el que podemos emular todo eso. Entonces no lo vamos a perder. Ya, yeah, claro, sí. Son dos cosas diferentes, el coleccionismo y el tema de disfrutar de juegos retro. Yo creo que el bombazo que hubo hace 3, 4 años con la NES Mini y todo esto, sí que fue muy nostálgico de cara a padres que quieren jugar con sus hijos y decirle, vamos a jugar con la Nintendo que yo tenía de crío, vamos a jugar con los juegos de... Eso siempre va a estar ahí. Esas pequeñas consolas les ayudó a hacerlo fácil. O sea, ir al supermercado, comprar una, ponerla y ya está. Pero ya viste que fue un poco burbuja. Sí, literalmente, por eso te digo, por lo de que era moda, tal cual. Y de repente dejaron de haber, porque no se vendieron. Lo hemos visto también hace poco con las Game & Watch. Estas dos consolas salen a 60 pavos y en dos meses ya te las están vendiendo por 30. 30, 25. 25, o sea... Que de hecho yo había planteado pillarme la Game & Watch de Zelda, porque nunca he jugado un Zelda, salvo que me ha dejado la persona aquí presente en el público, gracias por el Skyward Sword HD, no he jugado a ningún otro Zelda. Y verdaderamente dije, coño, pues puedo ir un poco más a lo retro, a lo original. Sí. Y me lo planteé en su momento.
También te quería comentar algo más de esto, que era lo de... Buah, se me ha ido ahora completamente. Fuck. Precisamente eso, lo de las modas. O sea, a fin de cuentas, tú lo has dicho, es una burbuja que explota. Sí. Es una burbuja que explota y la cuestión es, ¿habrá más burbujas? Fácilmente. Las, lo que yo veo con el retro, y no solo con el retro, sino con cualquier cosa que se pueda invertir, es que el ser humano se va a encargar de generar esas burbujas. Yo sé de grupos de gente que se dedican a comprar cierto juego a lo que haga falta porque quieren todas las unidades. Para luego revenderlas más caras. Para que dentro de ciertos años... Gente que ha hecho eso con las gráficas, no. Es lo mismo, salen gráficas, pum, acaparar. Sale algo, acaparar. Sale una edición especial, me compro tres, porque me compro una para mí, otra para vender y otra para vender y me pago la mía. Eso a mí me parece ridículo. Ya. No solo ridículo, pero el ser humano es así, va a seguir pasando con todo. Donde alguien vea que puedes ganar, aunque sean dos duros, va a haber gente. Tú vas a Wallapop y te pones a buscar, además, un juego en especial que me hizo muchísima gracia, el Metroid Dread. ¿El Metroid? El Metroid Dread, la gente lo compró como pan caliente a lo loco para especular con él porque se iba a acabar. O el Mario 35 aniversario de la Switch, que la propia Nintendo lo vendió como limitado. No, este juego solo se va a vender hasta marzo. Y de repente ves un perfil de Wallapop que vende 6 a 120 pavos. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y a día de hoy puedes ir al Carrefour y te compras ese juego por 35 euros. Yo he visto a un pavo en Wallapop que tiene 50 Metroid. 50 Metroid. 50. 50. Chaval, ¿has pagado 60 euros por él? Muy bien, cómetelos con patatas. Yo, a mí me alegro cuando pasan esas cosas, porque están evitando de gente que realmente quiere jugar con el juego, lo están evitando, por acaparar y por ganar dinero. Yo les pego una paliza. No, no fomentamos la violencia, gente, ¿vale? Pero sí, puede que se la merezcan. Nos quieren comentar algo del público, sí, por alusiones. Es que justo me hizo mucha gracia, porque yo me pillé el Metroid Dread, la edición coleccionista, porque me encanta Metroid. Y viendo la vuelta que iba a tener, tenía muchísima ilusión, sí, de tener esa edición. Simple y llanamente, por pura nostalgia y cariño. Y me acuerdo lo que me costó conseguirla, por esto mismo que estás mencionando, porque de salida ya se habían acaparado todas las versiones, no había en ningún sitio, y al final logré por Wallapop con un chico que me la vendió al precio de salida. Ni tan mal. Por suerte. Y me costó mucho por lo que estás comentando, porque todo el mundo la vendía, pues, o al doble de precio o a 60 euros más cara, y me molestaba genuinamente, porque yo entiendo todo este tipo de cosas coleccionistas que puedan gustar más o menos, pero al final es para un tipo de público que, bueno, que simplemente tiene cariño al juego o que le tiene un sentido especial por lo que sea. Hacer negocio de esto, me parece bien que lo haga la compañía que lo vende, que bueno, pues eso está, pero que nosotros, los usuarios, hagamos negocio de todas estas cosas, a mí me entristece mucho, ¿no? Creo que nos hace perder como una conexión humana entre la propia comunidad, por decirlo, sí, de alguna forma. Y eso, por eso quería comentar esto del Metroid Dread específicamente, o por ejemplo con el Skyward Sword HD, que yo ahí tengo un punto un poco agridulce, porque yo me lo compré porque no pude jugar en su día al original, pero sí que tengo un punto agridulce con Nintendo específicamente y venderte el mismo juego 40 veces al mismo precio. Pero Nintendo y cualquiera llevan 40 años vendiéndote el mismo juego. Y eso, la colección de Super Mario 64 con los demás, sí, 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 tal cual. Oye, no te metas con Super Mario 64. En fin, Íñigo, pues para ir concluyendo, quiero primero instar a la gente y sobre todo a sitios como, Retroacción, que tiene los contenidos y la manera de hacerlo, a llevar a cabo iniciativas como la que tuvimos nosotros en verano de 2021, verano del año pasado, que fue el Culturizando a un Gen Z, acá yo, que la gente me trajo consolas retro y estuvimos haciendo episodios de jugando a diferentes cosas. He tocado de todo ahí, sí, o sea, de Nintendo 64, de GameCube, de todo, absolutamente todo. Entonces, la gente que lo tenga, por favor, que expanda la voz, que corra la voz, que las generaciones jóvenes también tienen que aprender de lo que es la historia de los videojuegos. Y a mí me hace muchísima ilusión ver a gente que es, por lo general, bastante más joven que yo. Estamos hablando la mitad de años. Básicamente. Y disfrutar de esos videojuegos, a mí me hace muchísima tal ilusión. Cual, tal cual. Porque el Skyfox lo disfruté muchísimo, por ejemplo. Pero muchísimo. Sí. Así que dicho esto, nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ir cortando. Gracias a toda la organización de los Oscar Encounter que ha hecho esto posible, a toda la gente del público que nos habéis estado acompañando, a la gente del Twitch también, y a ti, Chico, por venir, por favor. Muchas gracias. Muchas de verdad. Gracias, Sergio. Así que esperamos tenerte por aquí otras veces para hacer otros episodios. Gracias a todo el mundo, nos vemos la temporada que viene. Bueno, chicos.